Bienvenidos a Conversaciones de Política para Ciudadanos. Es un programa que el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM ofrece al público con el objeto de analizar y conocer las mejores formas de entender y explicar los problemas políticos de nuestro tiempo para que la ciudadanía tenga mayores elementos de juicio y mejores herramientas para entender estos procesos e intervenir en ellos, que disfruten mucho estos programas. En estas conversaciones de política tenemos con nosotros al doctor Roger Bartra. El doctor Bartra es de sobra conocido en México y fuera de México. Él es doctor en sociología por la Sorba, Sorbona y se formó en México en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es un eh, distinguido investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Pertenece a la Academia de la Lengua. Eh, es miembro del sistema... Nacional de Investigadores. Eh, ha sido investigador visitante en muchísimas universidades, en el extranjero, en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, en el Getty Center, en Los Ángeles, en la Universidad de California, en la Universidad de Wisconsin. Y autor de muchos libros que seguramente algunos de ustedes conocerán, eh, como La Jaula de la Melancolía. El mito del salvaje, las redes imaginarias del poder político, la sangre y la tinta, ensayos sobre la condición post mexicana, la democracia ausente, entre otros. Y recientemente publicó Regreso a la jaula: el fracaso de López Obrador. Hoy vamos a dedicar esta y la siguiente entrevista al tema de la socialdemocracia, tanto a nivel general e histórico, como en sus repercusiones y la importancia que este tema de la socialdemocracia tiene para nuestro país. Esperamos que disfruten esta conversación de política. Eh, en tu último libro, en tu libro sobre el regreso a la jaula, donde haces una fuerte crítica del populismo y de lo que está ocurriendo en México en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tienes un capítulo que llama particularmente la atención, porque se deriva directamente del contenido de la crítica, pero al mismo tiempo hace una propuesta, hace los contornos generales de una propuesta que parten de la pregunta de si hay una alternativa socialdemócrata. Yo quisiera aquí, eh, para dividir esto, como eh, vamos a hacer esta entrevista en dos partes, concentrarnos ahora en eh, algunos aspectos que nos permitan el arranque y entender con mejor claridad, con mayor eh, abundancia de contexto, eh, la, la, la problemática. De, de la socialdemocracia hoy en día, pero también a través de su historia. La, la primera eh, eh, cuestión que, que creo que se deriva de la, eh, de la pregunta que tú haces, si hay una alternativa socialdemócrata, eh, está relacionada con eh, el problema de cómo surgió la socialdemocracia en la historia, particularmente en Alemania como una, una corriente del de pensamiento socialista, en particular del pensamiento marxista, que se diferenció muy claramente del pensamiento comunista y de la corriente política comunista que después eh, hace la revolución eh, rusa y establece el régimen eh, de Lenin, el régimen comunista, mientras que la socialdemocracia se mantiene. Eh, en, en el resto de Europa, particularmente en Alemania y los países nórdicos, como una opción en la que la vía democrática, la vía de hacer por la democracia el cambio político, el cambio incluso del sistema capitalista, es la alternativa. ¿Cómo ves hoy esa división de eh, las, las opciones? Porque como se han vuelto a presentar... Hoy en día, con las opciones radicales y moderadas del pensamiento de la izquierda, este tema me parece que es fundamental. Bueno, como bien dices, Francisco, eso es un tema fundamental y, y realmente en, en esas polémicas de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX dentro de la izquierda, de la socialdemocracia, porque en esa, en esa época los comunistas también se llamaban socialdemócratas, estaban dentro de las corrientes socialdemócratas. Ahí tenemos una serie de conflictos y polémicas que tienen una importancia extraordinaria, enorme, y que repercuten, de hecho, hasta nuestros días. Desde luego que esas confrontaciones, ese esa gestación de, de diversas expresiones de la socialdemocracia cambiaron además la historia del siglo XX, ¿no? Influyeron enormemente, entre otras cosas, porque están en la raíz de la revolución de octubre y de la fundación del primer Estado comunista, así fundado por Lenin. Así que eso es, 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 es un tema realmente apasionante. Uh -huh. Hay, hay quienes piensan que ya hay ciertos elementos de, de, la, de lo que hoy conocemos como socialdemocracia, que se diferenció de la tradición marxista-leninista, en el pensamiento de Engels. Ciertamente hay algunas indicaciones, este, hay algunas referencias de, de, de Engels a la necesidad de una república democrática aunque eh, eh, advierte enseguida que se trataría de una expresión de la dictadura del proletariado. Uh -huh. En este caso, yo no creo que, digamos, la raíz de, la de lo que hoy conocemos como el reformismo socialdemócrata, la vía no revolucionaria, no creo que tenga su, su origen eh, en Engels. Yo creo que el gran y verdadero fundador de las tradiciones reformistas y socialdemócratas, fue Bernstein. Bernstein uh -huh. es, es la expresión de una corriente política que se mantiene dentro del marxismo hasta cierto punto, porque la socialdemocracia nace, nace claramente del marxismo. Y Bernstein, Edward Bernstein, nunca, nunca abandonó propiamente hablando el marxismo. Lo que claro. sí reprochó a, a Marx fue la, lo, lo que Marx tomó como esa tendencia histórica inevitable, tomó del pensamiento de Hegel. Benze eh, señaló muy claramente que esa dimensión hegeliana de, de Marx, ¿no? que, que, que auguraba un futuro in, bueno, ineludible este, de transformación revolucionaria de la sociedad capitalista que estaba... Este equivocado. Este el Bernstein, pues, Edward Bernstein, este piensa claramente en términos de evolución. El capitalismo evoluciona y posibilidades de cambio para llegar al socialismo, sin duda. Como un opuesto a la revolución. Es decir, uh -huh. hay una contraposición entre evolución y revolución en el pensamiento de Bernstein. Right. Es lo que estás señalando. Y Bernstein, en esos primeros, eh, en los primeros momentos, no solamente se, se, se opone a, a Lenin, se opone a Rosa Luxemburgo, este, incluso a Kautsky. El Kautsky que después eh, de la revolución rusa va a ser calificado por Lenin de renegado. Esa expresión de renegado es, es, es muy importante. Porque tiene que ver con esta escisión dentro del marxismo. Es decir, algunos de los marxistas acusaron a otros marxistas de haber renegado del marxismo. Claro. Entonces, bueno, esa, esa idea de que hay una traición dentro del marxismo, lo que hay en realidad es una, una comprensión distinta del capitalismo, que es la que elabora Bernstein. Este, basado, desde luego, en los análisis que, hechos por Marx del funcionamiento del capital. Pero Bernstein exalta, exalta la democracia y, ante todo, plantea que lo que es necesario es abolir el Estado clasista. Sí. Ahora, ahí hay una contraposición de dos, de una especie de binomio. Por un lado, la socialdemocracia, como continúa después de la ruptura, junta la idea de evolución con democracia, mientras que la contraparte comunista, para decirle rápidamente, mantiene la idea de revolución y dictadura del proletariado. Es decir, no admite la noción de democracia, plantea la forzosa necesidad de una revolución. Mientras que, por otra parte, se plantea el binomio contrario, democracia más evolución. Pero, ¿cuál es la diferencia en términos de acción? ¿Qué pasa ahí y por qué una corriente conduce eh, a, a determinados resultados y otra a otra? No solamente hay un problema teórico en cuanto a que en la tradición reformista de Bernstein... Eh, digamos, se plantea que no hay una necesidad histórica de la evolución del capitalismo hacia el socialismo por la vía revolucionaria, claro. sino que también hay, hay un tema es, práctico de organización, de organización política. Eh, eh, si se plantea en la creación de un Estado que no tenga un, una base clasista, o sea, que no sea un Estado burgués, un Estado capitalista, que es la perspectiva de Bernstein, eso implica que hay que luchar con, este, a través de partidos políticos para lograr la mayoría y conquistar al Estado. Mientras que en la tradición leninista hay, propiamente hablando, una sustitución del movimiento obrero al que como tal... Lenin despreciaba en cierto sentido, por, por considerarlo demasiado sindicalista, etcétera, y atrasado, la sustitución de la clase proletaria por el partido, por el grupo de revolucionarios que son capaces de interpretar la historia y de acelerar las contradicciones al punto de estimular un proceso revolucionario, que es lo que hicieron justamente en Rusia. En 1917. Así que eh, la, es, es realmente hay una contraposición teórica muy fuerte en la, en la comprensión de la dinámica interna de la sociedad capitalista y una y una separación tajante en cuanto a, la, a las tácticas y a la estrategia de, de la manera de conquistar el, el poder. Uno, como tú decías, va directamente a la, a, a la dictadura, llamada dictadura del proletariado. En realidad es la dictadura de un partido. En alguna época se hablaba que era la dictadura del proletariado contra sí mismo. En fin, eso se claro. fue, fue muy discutido, pero en todo caso... Este, el resultado fue catastrófico desde la perspectiva democrática, porque lo que instauró es una dictadura represiva, pero además tampoco logró el desarrollo económico espectacular que se esperaba, ni la eficiencia, ni nada de eso. Pero eso ya es una historia uh, posterior. Ahora, la socialdemocracia en el camino que siguió a partir de, de la del liderazgo intelectual de Bernstein y otros que siguieron esta línea democracia más evolución del capitalismo qué se consiguió a diferencia del comunismo porque vemos que en el comunismo se consigue una dictadura que termina no siendo una dictadura del proletariado lo cual de alguna manera nos lleva a la idea de que la concepción de dictadura y democracia en el propio seno del marxismo original estaba equivocada y por otra parte, a que la manera como la replantea Bernstein conduce a una acción política, como tú señalas, a través de los partidos políticos para conseguir una transformación del capitalismo y llegar al ámbito eh, del Estado, ¿qué se consiguió? ¿Cuál es el balance que se puede hacer del desarrollo de la socialdemocracia paralelamente al desarrollo del comunismo en la Unión Soviética? Y otros bueno, países. En los primeros años hay una, una situación bastante trágica, diría yo, porque lo que se observa es, a partir del triunfo de la revolución socialista, de la revolución de octubre y, 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 y de la llegada de las, unas contracciones tremendas, luchas importantes de los socialdemócratas. Pero los socialdemócratas verdaderamente reformistas, ¿no? No, no era la revolucionaria que era la que encabezaban Liebknecht, este, Rosa Luxemburg, claro. etc. Es de cierto estancamiento y de cierto retroceso, digamos, más bien de un estancamiento de la tradición reformista eh, socialdemócrata ante, ante importantes triunfos, de, sobre todo de la Revolución de Octubre y los que van a seguir después, pero ya llegada la, la, la Guerra Mundial. Este, y el advenimiento del fascismo en Alemania, Italia y pues, después. Bueno, derrota y retroceso. Claro. El fascismo claro. este, acaba de aplastar a los movimientos socialdemócratas y, y viven una, una época muy, muy difícil. En realidad. La socialdemocracia que conocemos hoy revivió en el periodo de la posguerra. Es el, es la, el crecimiento espectacular y la demostración práctica de que la puesta en marcha de, la, de las reformas socialdemócratas que generan el estado de bienestar que domina durante tres décadas la historia de la posguerra, ese es el gran éxito. Pero antes, frente al estalinismo, al leninismo primero y al estalinismo después, y frente al fascismo, la socialdemocracia reformista eh, vive una situación verdaderamente muy, muy difícil. Claro, eh, incluso de participación en la resistencia contra el fascismo en los países europeos y en la acción política en otras partes del mundo, en donde también, por ejemplo, en América Latina, eh, el experimento soviético adquiere prestigio y a través de los partidos comunistas eh, ya muerta la internacional comunista, los partidos comunistas en América Latina y en otras latitudes continúan eh, tratando de traducir la, eh, el marxismo soviético a las, condiciones, eh, a las condiciones locales y posteriormente esto es incentivado. Por situaciones como la de Vietnam eh, y eh, eh, situaciones como la que generó la, la, la revolución cubana. Eh, eh, de, de alguna manera, entonces, esta radicalización de corte estalinista, leninista-stalinista, eh, eh, desarrolla, digamos, una lucha por la apropiación del marxismo frente a la socialdemocracia con una versión diferente que da la impresión de que no ha terminado, que da la impresión de que todavía continúan esas tensiones en donde una cierta eh, 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 versión o vertiente de la izquierda, especialmente lo que yo llamaría una izquierda radical, sigue considerando que los principios de revolución y dictadura del proletariado de alguna manera siguen siendo válidos, mientras que la socialdemocracia ha pasado a otros. Eh, eh, niveles conceptuales de plantearse el problema. Y aquí me parece que hay una, una situación muy eh, característica de la división de la izquierda eh, en muchas partes del mundo, pero en América Latina particularmente esto es importante porque vemos, por ejemplo, cómo el gobierno de Allende también sufre por esta radicalización de una parte de su base social. Eh, cómo el foquismo que deriva de la eh, revolución eh, cubana eh, va a provocar eh, una vía y a convencer a un, un sector de la izquierda de que no es posible otra forma de salir del de atraso capitalista o del capitalismo atrasado más que a través de la revolución. ¿Cómo ves esta, eh, esta, esta herencia, esta combinación que se produce? Eh, en, eh, en, en, los, en nuestros países, los países en desarrollo, y qué tanto es posible rescatar ahí de lo que fue la, el impacto, por otra parte, de la socialdemocracia también en estos mismos países. Bueno, ciertamente desde la perspectiva de América Latina, la situación de la socialdemocracia ha sido crítica y difícil. Difícil por lo que decías, Francisco, porque en, en América Latina, este, en la izquierda, pues no se expresaron con mucha fuerza las tradiciones socialdemócratas. En cambio, sí se expandieron diferentes versiones de la línea, llamémosle, leninista, revolucionaria, guevarista, castrista, maoísta maoísta. Entonces, to todas esas cuestiones eh, durante, durante mucho tiempo en la posguerra, este, mientras que en Europa la socialdemocracia vivía un momento de esplendor, en América Latina no ocurría así dentro de la izquierda. En la, en la izquierda eh, dominaban las posiciones, digamos, revolucionarias, posiciones más o menos derivadas del leninismo, bueno, de Mao, desde luego directamente de Marx. Y eso provocó en la izquierda latinoamericana un tremendo atraso. Pero al mismo tiempo, en, ese, en, 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 los, años, en los años 50, 60 y parte de los 70, hubo una expansión muy importante de las, de, del estado de bienestar que fue inspirado básicamente en tesis reformistas socialdemócratas, alimentadas desde luego por una saludable influencia de muchos aspectos del liberalismo, inspirada también por el pensamiento de Keynes, etc. Vive, no solamente son los 30 años gloriosos por la, por, digamos, la disminución de la, de la desigualdad y el desarrollo económico, también son gloriosos para la izquierda, para la izquierda reformista. Esa situación entró en, en crisis de manera importante ya a finales de los 70, en la segunda en la mitad de los 70, porque eh, empezó a haber situaciones críticas dentro del propio estado de bienestar, dificultades para financiar plenamente dado el envejecimiento de la población, este el apoyo del retiro, la salud, la educación, todo esto que requiere de enormes recursos, bueno, eso es eh, una historia aparte. En cambio, eh, eh, también en esa época, de todas maneras, en los 60 y 70s, eh, se, se desarrolló en Europa, aunque de manera marginal, pero espectacular, una tradición revolucionaria tremendamente agresiva, terrorista, claro. en Alemania, en Italia, en claro. Francia, hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh. este, de, 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 Las Brigadas Rojas, eh, Brigadas Rojas, exacto, claro. la Botearme eh, sí. eh, eh, en Alemania, etcétera. Así, pero eran movimientos completamente marginales, pero con acciones espectaculares. ¿no? Claro. Y Claro, y, claro eso, eso generó unas importantes tensiones políticas, pero de todas maneras, en un contexto en el cual la izquierda reformista habría, había logrado consolidarse. Eso no pasó en América Latina, donde o dominaban de plano las dictaduras reaccionarias. Eh, encabezadas siempre por militares, o bien uh -huh. versiones de populismo o versiones del leninismo encarnada en los partidos comunistas, en la mayor parte muy, muy atrasados, este, y el populismo que sí creció y que, y que sobrevivió y tuvo más influencia que la tradición socialdemócrata en América Latina que pues ha vivido claro. eh, épocas muy difíciles y apenas logró resurgir, bueno, en Chile, en, en, desde luego en, en Brasil, sí. este, pero de manera este, bastante precaria. En México. Claro. En México, sí. ya, ya hablaremos de eso más adelante. Más pues, adelante, claro. Pero sí. aquí me interesa recuperar un punto que tú has tomado. Y que creo que es muy importante en el momento exitoso de la socialdemocracia, que al mismo tiempo es el inicio del declive, largo declive de la Unión Soviética por los gravísimos problemas económicos que tiene esta economía centralmente planificada, eh, incluso ya después de la muerte de Stalin, en el periodo de Khrushchev eh, y, lo, y la nomenclatura que continúa. En el ámbito, en el, en el mundo, digamos, occidental, eh, a veces no se suele reconocer que el estado de bienestar fue una creación del movimiento eh, socialista, del movimiento socialdemócrata, y que sin ese elemento eh, eh, no habría podido también tener una convergencia que obligó al liberalismo a replantearse su misma visión del mercado y del estado. Creo que Keynes entra ahí de manera muy particular como un liberal que sin embargo hace heterodoxia, se, se desprende del liberalismo eh, ortodoxo para hacer posible salvar una visión, es decir, salvar la visión de que puede mantenerse una evolución del capitalismo con transformaciones continuas, sin negar la democracia y la participación política. Amplia, que creo que es uno de los graves problemas a los cuales llega en los 70s, segunda mitad o a mediados de los 70s, justamente el estado de bienestar, que tiene que cerrar con puertas por el gasto fiscal, por el enorme crecimiento del gasto fiscal y la gran eh, eh, oposición que recibe de un capitalismo que ha madurado, pero que se ha generado en una, o se ha regenerado en una serie de poderes eh, monopólicos eh, de grandes empresas que ahora eh, parecen estar fuera del alcance de eh, la política y la acción política de aquellos actores que antes habían producido el estado de bienestar. Esa coyuntura es particularmente importante porque es cuando surge el neoliberalismo en contra del keynesianismo y en contra del estado de bienestar. ¿Cómo ves esa tensión que se da ahí? y al mismo tiempo que hay que recuperar de eso bueno yo, yo creo que es eh, eh, lo que hoy se llama neoliberalismo pues refleja que dentro de las tradiciones eh, liberales había muchas líneas diferentes eh, siempre hubo, hubo un, una tradición liberal muy poco democrática despótica eh, incluso este, desde desde, desde, el, desde el siglo XIX, o sea, eso, este, hay varias tradiciones liberales, pero la crisis del Estado de Bienestar a la que hemos eh, aludido, este, eh, fortalece las alternativas eh, de extrema derecha dentro del, de, del liberalismo y se crea una confrontación. Muy muy difícil porque pone en dificultades a la socialdemocracia y de hecho ocasiona un viraje de la socialdemocracia hacia la derecha, encabezada por ejemplo por Tony Blair, claramente. Claro. Uh -huh. Entonces eh, hay una derechización de, de todo el escenario, eh, de todo el escenario político. Ahora, en el trasfondo de esto, hay también algo que, que los reformistas, revisionistas, socialdemócratas, etcétera, habían señalado. El capitalismo no es algo que llegó y para, eh, se, conforme, se, se configuró de cierta manera y se quedó ahí. El capitalismo es un sistema dinámico que va cambiando, que va evolucionando, no forzosamente. Este, eh, de acuerdo a los lineamientos políticos, aunque sí. Sí, por lo siguiente, porque uno de los elementos más importantes que logró establecer el pensamiento socialdemócrata ante el marxismo es el señalar que, la, que el, el motor del proceso de cambio no está en la economía, sino que está en las ideas y en la política. Exacto. Uh -huh. Eso fue una, una innovación muy importante, pero que a la socialdemocracia le costó mucho trabajo porque aún en la época, en los 50, en la época de Billy Brandt o en España, incluso en la época de Felipe González, los, los socialistas, los socialdemócratas tuvieron que luchar y fue eh, para separarse del marxismo, porque en los años 50, 60 todavía... No se habían desprendido tot totalmente. Claro. Ese proceso ya se consolida y entonces se empieza eh, se empieza a trabajar en, 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 en entender los cambios que están ocurriendo en el, en el capitalismo. Desde luego, la globalización, etcétera, eh, la, el derrumbe, la caída de las viejas ideas sobre el imperialismo, fase final del capitalismo. Bueno, eh, todo esto y entonces se vuelve a, a reafirmar que el, las ideas sobre la, el cambio revolucionario no sirven, están profundamente equivocadas. Entonces eso genera eh, todavía hasta hoy, hasta hoy en día ciertos, ciertos problemas, aunque yo creo que eh, hoy en día la confrontación del, de la socialdemocracia dentro de la izquierda ya no es con el viejo comunismo, que ya prácticamente ha desaparecido en el mundo, o es claro. tan caico como en Cuba o en el Corea del Norte, que ni vale la pena discutir sobre ello, pero la confrontación es con los populismos. Claro. Luego con los populismos de derecha, que son la mayoría, pero en América Latina sobre todo, los populismos de izquierda o izquierdizantes o que han crecido este, a la sombra de la izquierda. Y es que, que no, no forzosamente plantean una idea de revolución, aunque sí, pero sí equivalentes, como el caso uh -huh. mexicano, Don López Obrador, que habla claro. de esta transformación a la que, que para las tres. A, a, por lo menos a dos revoluciones, la de independencia y la revolución mexicana. Claro. Eh, lo, lo, claro, lo de, lo de la reforma son, como su nombre lo indica, reformas, no una claro. revolución, pero sí se dio en el marco de una guerra eh, terrible en la época de Juárez. Bueno, claro, claro. Para, para ir acercándonos hacia el final de esta primera, eh, de esta primera conversación, eh, quisiera llegar al punto donde en 1980, eh, 1989, 1990, viene finalmente el derrumbe del de mundo comunista, el derrumbe de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, eh, el eh, eh, aparente gran triunfo del liberalismo, incluso del liberalismo reaccionario, porque ahí hay muchos liberalismos que en ese momento se disputan eh, el triunfo. Se disfrute, se, y desde luego los dominantes, como son eh, la, el, digamos, el, el neoliberalismo más duro que se presenta en Inglaterra y en los Estados Unidos en ese momento, eh, se vuelve dominante en, eh, en, en su conjunto. Sin embargo, eh, aparece ahí o llega una etapa en la que la izquierda tiene que replantearse por completo su forma de ver y su forma de eh, salir al paso del cambio. Político. ¿Cómo se, se, se plantea en, en, esta, en esta circunstancia eh, eh, la relación otra vez entre la eh, evolución del capitalismo y el papel que juega ahí la democracia y las ideas? ¿Y cómo se valora o eh, por qué sigue tan insistentemente, eh, eh, valga la redundancia, insistiendo? La izquierda radical en una opción de carácter revolucionario que tiene que pasar necesariamente por una fase de centralización del poder y cuasi dictadura, porque de alguna manera los populismos lo que hacen es eh, eliminar o disminuir o vulnerar el pluralismo, la competencia política eh, y la discusión general pública de la diversidad. Entonces, ¿cómo se da eso hoy? En nuestros días, que cuestión que abundaremos más adelante y nos meteremos también con el otro problema que tenemos enfrente, que son China y Rusia, eh, como, como, como instancias que derivan de alguna manera de la tradición socialista y que hoy eh, se presentan como modelos también para algunas experiencias latinoamericanas eh, y para algunos grupos latinoamericanos que lo ven ahí como una alternativa superior a la alternativa de continuar por la vía de la evolución y por la vía de las ideas democráticas y de la, eh, eh, de la lucha democrática. ¿Cómo cerrarías esta, esta eh, eh, cómo verías aquí este punto de inflexión en el que creo que nos encontramos hoy en día para luego profundizarlo en nuestra siguiente conversación? Mira, yo, yo creo que, que esas corrientes que han crecido dentro de la izquierda en América Latina y que han adoptado un cariz populista, son corrientes que no han hecho un verdadero examen, un verdadero análisis de lo que significó 1989, lo que significó la caída del socialismo a escala, a escala mundial, que después también ocurrió en China, pero de una manera muy diferente en la época del aplastamiento de las protestas en Tiananmen. Este, ¿Por qué? Porque así como el capitalismo, el sistema capitalista fue evolucionando y, y llegaron a formas llamadas de capitalismo tardío, etcétera, que no han sido suficientemente analizadas, pero bueno, eh, también el, el sistema socialista estaba evolucionando. Y la caída del socialismo, este en, eh, la caída del muro de Berlín, eso es algo muy importante. No fueron el, un triunfo del neoliberalismo de la derecha en Estados Unidos, en Inglaterra, etc. Fue un proceso interno. Fue el, el propio sistema socialista que entró en una profunda crisis y fue incapaz de reproducirse y hubo un, un vuelco fundamental y un regreso más o menos atropellado y lleno de problemas al, al capitalismo. No, pero no, no, claro, el, el neoliberalismo y la derecha a escala mundial lo tomaron como un triunfo, pero en Ajá. realidad en realidad no, no 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 fue así ahora eso, eso es, eh, sobre todo en América latina eh, los populismos este, que se inspiran todavía vagamente en cuba desde luego en, 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 el, en la venezuela de chávez en la Nicaragua de ortega porque los eh, so, son unas posiciones completamente erráticas que, que no, no, no entendieron por qué se derrumbó el mundo, el, el mundo socialista, siguen sin entenderlo, no, no, este, no ven más allá eso de, 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 de Nicaragua, y de La Habana y de Caracas, y, y, y no entienden ni siquiera lo que está pasando ahí, esa deriva autoritaria de, de, de la izquierda en esos países. Porque el populismo, el populismo, en su versión de izquierda, es, es una corriente política muy poco sofisticada, muy primaria, muy primitiva, eh, incapaz de entender el entorno. Claro. Eh, no, no está, ha roto sus lazos con la tradición marxista que pretendía entender el funcionamiento del capitalismo y que en parte sí lo entendió porque en realidad yo creo que seguimos necesitando a Marx el Marx que analizó el funcionamiento del, del sistema capitalista sigue siendo en buena medida eh, eh, útil eh, claro. muy muy importante lo que hay que desechar es la idea de que dentro del capitalismo se cocina el enterrador del sistema el proletariado entonces, claro. Que, que lleva a la, a la dictadura del proletariado uh -huh. no, los, las tradiciones de izquierda populista carecen de una teoría sofisticada de cualquier índole son, son impulsivas, son de carácter emocional este, giran en torno al despotismo de un líder eh, son muy atrasadas más peligrosos son los populismos de derecha los populismos de derecha yeah. Desarrollado en Europa y en Estados Unidos, son extremadamente peligrosos, aunque tampoco diría que tienen una sofisticada visión de, del mundo, del funcionamiento de la sociedad. Pero bueno, tienen una tradición mucho más antigua. Claro. Bueno, Roger, pues con esto cerraríamos nuestra primera eh, ronda de conversación para continuar en la próxima, en donde profundizaremos de estos antecedentes históricos y la coyuntura a la que llegamos en el presente, a los problemas que se nos plantean hoy y que nos sitúan frente al futuro. Sobre el futuro es, creo yo, sobre lo que más vale la pena hablar creativamente, precisamente para ver las posibilidades y probabilidades de una alternativa socialdemócrata. Por ahora, muchísimas gracias por haber aceptado participar en estas conversaciones. Y eh, me despido, eh, nos veremos en la próxima. Muchas, Muchas gracias. Francisco, hasta muy pronto, un abrazo. Igualmente.